Buenos días. Buenos días.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la sesión especial, agradeciendo la presencia del jefe de gabinete, Marcos Castro, la legisladora Marilyn Gemignani y obviamente familiares y amigos de quien va a asumir como la nueva concejala. Vamos a dar inicio a la sesión. Por secretaría se procederá a pasar lista. Bichara Pedro, Cacho María Vanessa, Cepoli María Celia, Cuyumilla Silvana, Romero Zulma, Ruiz Luciano, Sánchez Pedro, Escabo Roberta. Invito a la concejala Escabo Roberta a izar el pabellón nacional y al concejal Bichara Pedro a izar el pabellón provincial y público presente, ponernos de pie. Pasamos a asuntos centrados. Los señores concejales y concejalas tienen sobre sus bancas los boletines de asuntos centrados. Pasamos al tratamiento de los puntos 1 y 2 del orden del día. Por secretaría se dará lectura. Expediente 3277C22, resolución 283-22, renuncia señor Mañanelli Marco. Expediente 3216C22, acta 29 del 22, resolución 231 del 22, resolución reglamentación concurso antecedentes y oposición, juez de falta municipal y secretario letrado. En consideración, si ningún concejal o concejala va a hacer uso de la palabra, quienes estén por la afirmativa sírvanse a indicarlo, han sido aprobados por unanimidad. Pasamos al tratamiento del punto 3 del orden del día. Por secretaría se dará lectura. Expediente 3289C22, toma de juramento señora Gabriela Bobco. Acta de comisión de poderes. Reunida la comisión de poderes integrada por los concejales que la suscriben, teniendo presente la aceptación de la renuncia a partir del día 01 de noviembre del año 2022 del concejal Marco Mañanelli y las previsiones del artículo 64 en el caso de renuncia, destitución, revocatoria, caducidad o fallecimiento de un concejal, este será reemplazado hasta finalizar el periodo electivo por el candidato del respectivo partido político que le sugiere en el orden de la lista. Entendiéndose que los titulares no electos serán considerados como suplentes de acuerdo con el orden en que figuren en las mismas. Y luego de haber tomado conocimiento de la resolución 104-22 de la Junta Electoral Municipal, por la que se comunica que corresponde cubrir el cargo del concejal en reemplazo del señor Mañanelli Marco a la señora licenciada Gabriela Leticia Bobcom, electa el 6 de octubre del 2019, realizada la revisión del certificado expedido por la Junta Electoral Municipal y acompañada de la declaración jurada de la señora Gabriela Leticia Bobcom, donde declara bajo un juramento no estar comprendida en las causas de inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Carta Orgánica Municipal para ejercer el cargo de concejal, y no habiendo observaciones por parte de las representaciones políticas, se acuerda aceptar a la señora Gabriela Leticia Bobcom para el desempeño de la función legislativa en un todo de acuerdo al artículo primero del reglamento interno del Consejo Deliberante previo juramento de rigor. Antes de pasar a la lectura del expediente, quiero leerles la carta que nos hace llegar el señor Intendente de Viedma, profesor Pedro Pesati. Querida Gabriela, hoy será un día que recordarás siempre por el inmenso honor que significa asumir una banca en representación de los y las viedmenses. Fui concejal y recuerdo lo que estás viviendo en estas horas como uno de los días más significativos de mi vida. Y sé, porque te conozco, que tu sentimiento, tu inteligencia y tus ganas de servir a los demás estarán presentes a cada momento para llevar a cabo tu tarea con la máxima responsabilidad y respeto por el mandato que el pueblo de Viedma te ha dado. Mis felicitaciones totales con todas las fuerzas de mi corazón, profesor Pedro Pesati.
Convoco a la ciudadana Gabriela Boucon a tomar juramento como concejal. La letra que me pone. Licenciada Gabriela Boucon, juráis por Dios la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal, la Ciudad de Viedma, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal para el cual habéis sido designada, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de usted dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal y todas las leyes vigentes? Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria y vuestro honor os lo demandan. La invito a ocupar su banca, concejal. Bueno, bienvenida, concejala. No sé si algún concejal o concejala quiere hacer uso de la palabra antes de que le demos el lugar a Gabriela para que se exprese en este día tan especial. Sí, concejal Luciano Ruiz. Sí, me permite, presidenta. Bueno, bienvenida de parte del bloque de Frente de Todos para Gabriela. Gabriela llegó acá porque primero hubo un hecho trágico que hace muy poquito se cumplieron ya un par de años del fallecimiento del querido Walter Dallinger, que era presidente del bloque oficialista, hecho que no terminamos todavía de comprender, como estas cosas que tiene la vida que son inentendibles y que todavía los que hemos compartido este tiempo, más allá de los matices, de las distintas ideas, de las diferencias políticas, seguimos extrañando. Luego vino Marco Mañanelli, que asumió la responsabilidad, y también le queremos hacer, por lo menos de mi parte, un reconocimiento a Marco, que con quien hemos discutido, supo defender a ultranza la gestión municipal, y hemos tenido debates acalorados, seguramente que con Gabriela no será distinto. Pero sí hacerle un reconocimiento a Marco, que asume el desafío de ir al balneario El Cóndor y que fue un buen compañero de todas y todos nosotros, reitero, más allá de las distintas miradas, de las diferencias políticas y de las diferencias de ideas que muchas veces defendemos cada uno de nosotros de modo apasionado aquí en el Consejo Deliberante. Así que quería manifestar esto. Presidenta, bienvenida Gabriela. Seguramente vas a aportar y mucho para que este Consejo Deliberante sea mejor, fundamentalmente para todas y todos los vecinos de Viedma. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, concejal. ¿Algún concejal o concejala va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la concejala Gabriela Boucon. ¿Se escucha? La verdad, estoy muy emocionada. Un día muy importante en mi vida, como decía la carta de Pedro, es un día que no me voy a olvidar jamás. En primer lugar, le quiero agradecer al intendente Pedro Pesati por todas las oportunidades que me ha dado, por el reconocimiento laboral que me ha hecho siempre, por ser parte de Juntos Somos Río Negro, que para mí es algo muy importante, es el partido que me representa y el partido por el cual he dado muchísimo y me ha dado muchísimo más a mí. Hoy me toca este desafío con mis compañeros, todos somos compañeros, y creo que trabajar en conjunto es lo mejor para Viedma, es lo mejor para Río Negro, es lo mejor para todos. Creo en eso, creo en un trabajo en conjunto.
Y bueno, la verdad no sé muy bien qué decir porque tengo muchos nervios, pero quiero agradecer a cada uno de los que están presentes, que son mis amigos, mi familia, mi sobrino, mi mamá, que nada, siempre estuvo conmigo, y cada uno de mis compañeros de trabajo. Le agradezco muy especial a la legisladora Geminiani, que me abrió las puertas de una manera muy especial y la quiero muchísimo, muchísimo. Y bueno, nada, no puedo hablar mucho porque es como muy emocionante, pero voy a hacer todo lo posible y mucho más por Viedma. Nací en Viedma, me crié en Viedma, amo mi ciudad. Es un orgullo para mí estar hoy acá y ser parte de esto y poder hacer muchísimo por Viedma. Todavía queda un año, un largo año, así que hay muchísimo por hacer y creo que el trabajo en conjunto, como lo dije recién, es lo mejor. Y nada, trabajar junto con mis compañeros y estoy acá para lo que cualquier vecino me necesite, voy a estar acá. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y en especial al intendente Pedro Pesati. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y muy bienvenida, Gaby. Ahora sí, entonces, no habiendo más asuntos para tratar, invito a arrear el pabellón nacional a la concejala Silvana Coyumilla y a la concejala Vanessa Cacho a arrear el pabellón provincial. Demás concejales, concejalas y público presente a ponernos de pie. De esta manera damos por finalizada la sesión de Asunción. Los esperamos en un breve cuarto intermedio para seguir con la sesión especial. Muchas gracias.
todo sí. Buenos días a todos y todas. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión especial. Por secretaría se procederá a pasar lista. Bichara Pedro, Bobcon Gabriela, Cacho María Vanessa, Ceboli María Celia, Cuyumilla Silvana, Romero Zulma, Ruiz Luciano, Sánchez Pedro, Escabo Roberta. Invito a la concejala Romero Zulma a izar el pabellón nacional y al concejal Ruiz Luciano a izar el pabellón provincial. Público presente y concejales y concejalas a ponernos de pie. Se da inicio a la presente sesión especial de designación de juez o jueza de faltas municipal y secretario o secretaria letrado, en todo conforme a lo dispuesto por la ordenanza 8572 y resolución 231 del año 22. Pasamos al tratamiento del punto 1 del orden del día. Por secretaría se dará lectura. Expediente 3216C22, presentación de impugnación del señor Farús Maximiliano a la señora Presidenta del Consejo Deliberante de Viedma, su despacho. Por medio de la presente, en mi carácter de postulante para cubrir el cargo de juez de falta municipal en el marco de la convocatoria realizada mediante ordenanza número 8572 y resolución de presidencia 231 del 22, vengo en tiempo y forma a formular impugnación del orden de mérito efectuada por la Comisión Evaluadora publicado en la página web del Consejo Deliberante de Viedma por los fundamentos que a continuación se exponen. Primero, el artículo 10 de la reglamentación que rige el concurso, es decir, la resolución 231 del 22, dispone que el orden de mérito que realice la comisión evaluadora de los postulantes presentados se publicará en la página web del Consejo Deliberante. De dicha publicación se advierte el siguiente orden para el cargo de juez de falta. 1. Merlotti Mauricio Luis. 2. Farú Maximiliano. 3. Huentelaf Ana Dominga. Si bien al efecto se hace referencia al dictamen de la comisión, el mismo no ha sido publicado, por lo que para poder analizar los fundamentos del mismo debí constituirme en forma personal ante el Consejo a fin de compulsar las actuaciones. 2. El día 10 de corriente mes y año me presenté y solicité el expediente con el objetivo de analizar el dictamen de la comisión evaluadora. Exhibido que me fuera el mismo, de inmediato advertí que adolece en forma total de fundamentación. Amén de referir en forma general que para establecer el orden de mérito se tuvieron en cuenta los antecedentes y documentación presentados por los postulantes, no se efectúa en el mismo ningún tipo de distinción ni fundamentación, lo que no permite de ninguna forma analizar la valoración que la comisión efectuó de los criterios a evaluar respecto de cada postulante. 3. Recordemos que el artículo 10 de la resolución 231 del 22, ya citado, dispone expresamente que el orden de mérito deberá realizarse en función de los criterios fijados en los puntos A y B del mismo precepto, los que establecen como pautas a merituar. A. Evaluación de antecedentes laborales y curriculares vinculados al cargo concursado, el resaltado me pertenece. B. Presentación de un plan de trabajo. 4. La orfandad de fundamentos que surge del dictamen hace imposible evaluar los criterios y valoraciones de los integrantes de la comisión a la hora de comparar las presentaciones realizadas por los candidatos y que los llevaran a determinar el orden de mérito expuesto. Siendo dos los criterios a ponderar, resulta ineludible expedirse sobre el cumplimiento de cada uno de ellos por parte de los postulantes, a fin de permitirles, en definitiva, conocer claramente los motivos de tal orden y, en su caso, ejercer el legítimo derecho a impugnar el mismo. 5. La falta de fundamento del dictamen implica un vicio sustancial del acto, dado que si bien no es un acto administrativo en sí mismo, constituye un acto preparatorio de la decisión que en definitiva se debe adoptar para resolver el concurso. La naturaleza del dictamen como acto de asesoramiento al cuerpo requiere necesariamente la correspondiente fundamentación, so pena de incurrir en arbitrariedad.
Por lo expuesto, me veo obligado a impugnar el dictamen de la Comisión Evaluadora por ausencia de fundamentos y valoración expresa de los criterios de evaluación establecidos en la reglamentación. Ello, además, me lleva a hacer reserva a todo evento el derecho a impugnar oportunamente cualquier ampliación o modificación de lo dictaminado en función de las consideraciones que eventualmente sean precedentes al efecto. Atentamente, Massimiliano Farú, abogado, matrícula 1667, matrícula federal 363-T120. En consideración, sí, tiene la palabra el concejal Pedro Sánchez. Gracias, señora presidenta. Como parte integrante de la comisión, y en virtud de lo que acaba de dar la secretaría, voy a pasar a informar la opinión de la como representante de la comisión, en representación de la comisión en sí misma que trabajó. De manera previa a la etapa final de este proceso de selección, entendemos pertinente responder a la impugnación presentada por el postulante Massimiliano Farú del día 11 de noviembre del 2022. En este sentido, preliminarmente se analiza que la misma ha sido presentada en tiempo y forma, conforme al artículo 6, inciso D del anexo 1 de la ordenanza 8572, en consecuencia corresponde su tratamiento. En primer término, advertimos que el dictamen emitido con fecha 9 de noviembre del corriente lo fue en cumplimiento de lo previsto en la ordenanza 8572 y la resolución de presidencia número 231 del año 2022, en particular en cuanto a esta última establece su artículo 10 que, con la publicación del llamado a concurso, se iniciará el eventual proceso de selección de los puntos A y B del presente artículo. Se establecerá por comisión evaluadora el orden de mérito que será publicado por página web del Consejo Deliberante. A, evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Consistirá en la evaluación de los antecedentes curriculares y laborales vinculados al cargo concursado de acuerdo con los requisitos exigidos. B, presentación del plan de trabajo. Cada postulante deberá acompañar una monografía mediante la cual proponga el plan de trabajo a desarrollar para implementar las funciones del cargo. El trabajo monográfico deberá tener un mínimo de 5 y un máximo de 10 carillas, hojas tamaño A4, a una sola cara, letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1,5 y texto justificado. Los contenidos de análisis que deben incluir la presentación son los siguientes: objetivos de la presentación, normativa vigente, articulación con organismos internos y externos, posibles modificaciones a la normativa vigente, planificación, ejecución y proyección en el cargo a concursar. En caso de que un o una postulante lo haga para ambos cargos, deberá presentar un trabajo monográfico para cada cargo. Del mismo modo, y como texto complementario al ya citado, se tuvo presente el acta 2 del 2022, de fecha 11 de agosto del 2022, de la Comisión Evaluadora, en particular, como un antecedente de la situada comisión. Así, el descargo presentado por el candidato Farú, en su parte pertinente, dice: la orfandad de fundamentos que surge del dictamen hace imposible evaluar los criterios y valoraciones de los integrantes de la comisión a la hora de comparar las presentaciones realizadas por los candidatos, agregando que la falta de fundamento del dictamen implica un vicio sustancial del acto, dado que si bien no es un acto administrativo en sí mismo, constituye un acto preparatorio de la decisión que en definitiva se debe adoptar para resolver el concurso. Advertimos entonces, en primer lugar, que ninguno de los actos administrativos citados, en particular la ordenanza 8572 y la resolución de presidencia 231 del 2022, fueron cuestionados por el señor Farú, siendo estas la base sobre las cuales esta comisión evaluadora debe merituar a los concursantes. De tal modo, el dictamen emitido por esta comisión evaluadora se erige como un acto preparatorio en el proceso de elección, que de ningún modo importa un acto decisorio, sino consultivo propio de la administración interna, no siendo vinculante para el órgano decisor, es decir, para el Consejo en Pleno, quien conforme lo establece el artículo 10 de la resolución 231 del 2022, es el encargado de llevar adelante la evaluación de los postulantes mediante entrevista laboral y técnica. En esta evaluación se buscará obtener información que complemente la apreciación de antecedentes de formación laborales y del plan de trabajo presentado. Asimismo, se valorarán las demás competencias laborales exigidas para el cargo. De allí que el primer análisis dado por la Comisión Evaluadora no resulta vinculante para los concejales y concejalas que conforman el Pleno, quienes podrán votar a favor de quien a su propio criterio y valoración resulte ser la mejor candidata o candidato conforme a su propuesta y perfil. Así fue que la Comisión Evaluadora, en consonancia con lo previsto en la resolución de presidencia 231 de fecha 1 de septiembre del 2022 y el acta de Comisión Evaluadora
número 2 de fecha 11 de agosto del 2022, lo hizo con el siguiente criterio. A, formación profesional y antecedentes curriculares y laborales correspondientes a la formación profesional, la comisión evaluadora tuvo en cuenta títulos universitarios, certificación de especializaciones, doctorados, maestrías, ponencias, capacitaciones, entre otras, certificación de idiomas, certificación de informática y, para, y antecedentes curriculares y laborales de la comisión. Se tuvo en cuenta la experiencia laboral general y la experiencia laboral en el cargo que, específico que se concursa. De esta manera, y conforme a los documentos de trabajo utilizados en la reunión celebrada con fecha 9 de noviembre del 2022, la comisión evaluadora determinó y elaboró el siguiente orden de mérito, Merlotti, Farú, Wentelaf. De este modo, los argumentos vertidos por el postulante Farú resultan improcedentes en tanto a los criterios de valoración utilizados por esta comisión evaluadora, que son los establecidos por la ordenanza 8572 y la resolución de presidencia número 231 del 2022. Es por ello que la impugnación planteada no puede prosperar, debiendo ser rechazada en todos sus términos. Esa es la propuesta al plenario por parte de la comisión. Así que, muchas gracias. Gracias, concejal. Habiendo leído el concejal Sánchez la propuesta de la comisión evaluadora, vamos a votar. Quienes estén a favor de aceptar la impugnación, se sirvan indicarlo. Quienes estén en contra de aceptar la impugnación, sírvanse indicarlo. No se acepta por mayoría. Iniciamos con el proceso de entrevistas. Comenzaremos con postulantes a juez o jueza, seguidamente con postulantes a secretario y secretario letrada. La convocatoria se realizó por orden alfabético. Les recuerdo a los postulantes, en este caso al doctor Farú, que tiene 15 minutos de exposición. Invito entonces al doctor Farú a iniciar con la entrevista. Muchas gracias, Maximiliano. Gracias, señora presidenta. Bueno, un saludo al consejo. Un buen día a todos. Y bueno, vamos a dar inicio a la exposición relacionada al plan de trabajo propuesto por este postulante a juez de faltas. Conforme lo que está presentado oportunamente, fueron tres los aspectos principales que se evalué para proponer un plan de trabajo, digamos, en el juego de faltas, ya con una designación oficial, ya que hasta ahora estoy subrogando, digamos, con carácter transitorio, ante la jubilación del anterior juez de faltas. El primer aspecto para tener en cuenta, que para mí resulta hoy fundamental, tiene que ver con cuestión netamente procedimental del proceso de faltas. El Código de Faltas ya tiene vigente algunos años y si bien está funcionando y funciona perfectamente con todas las garantías que corresponden porque están todas plasmadas en su articulado, es necesario en esta instancia algunos ajustes, sobre todo relacionados con el paso del tiempo y la modernización de algunas cuestiones que hacen que se deba hoy a adecuar los procesos a las nuevas realidades. El primer punto a abordar en esto es el tema de la digitalización. Este es un proceso que se viene dando ya en el ámbito de la Municipalidad de Viedma. Se viene dando a través de diversos pasos o circunstancias ya hace algunos años. El primero que está referido es el acuerdo que se hizo oportunamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde se adoptó Viedma se adhirió como jurisdicción al sistema SINAI, que es un sistema de administración de infracciones a nivel nacional. Es un sistema en el cual se hace una base gigante de datos de todas las jurisdicciones adheridas y se maneja sobre base de premisas digitales, digamos, el proceso marca algunos aspectos digitales, lo que pasa que ha implementado como sobre la base de principios generales para todas las jurisdicciones.
Entonces, en definitiva, acá, cuando se tienen que instar los procesos de faltas, en definitiva no se hace hincapié o no se marcha por el camino de la digitalización o de un proceso o expediente digital, sino que se toman los documentos digitales generados en ese sistema, se imprimen y se arman expedientes tradicionales, físicos. Esto, digamos, el acta, en su momento, cuando se hizo el acuerdo en el marco del Sinaí entre el Poder Ejecutivo Municipal y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se establecía, digamos, que el acta propia se labra en forma digital. Incluso había dispositivos disponibles en ese momento, lo que pasa que no estaban tan adelantados como ahora, para hacer las actas digitales en forma in situ. Eso no se ha logrado materializar hasta ahora. Los inspectores municipales constatan las faltas y labran las respectivas actas, lo venían haciendo hasta ahora porque esto cambió, en formato físico tradicional. Eso se carga en el sistema SENAI, se le da la forma de acta digital dentro del sistema SENAI, se imprime, porque además ahí ese sistema lo que permite es tomar de la base de datos todos los datos relativos a la titularidad de los automotores que están vinculados a la falta. Se imprime, en definitiva, está el acta que labra el inspector, el acta que se imprime desde el sistema SINAI con todos los datos, y se forma un expediente de papel, que en realidad son muchos, la cantidad es impresionante. A partir de ahí se labran las notificaciones, que también son escritas. Se imprimen, se libran a los a veces, si no está notificado, como en la mayoría de los casos, no están notificados los infractores, se les libran las infracciones, las notificaciones sobre las infracciones labradas y, bueno, podrán presentarse o no a efectuar un descargo. Lo que sucede que este proceso deja todo un rastro de papel, digamos, impreso, que yo considero, que lo he visto desde el inicio de esta subrogancia, ya por marzo del 2020, que tiene que cambiar porque es realmente innecesario, sobre todo teniendo en cuenta con los avances que ha habido en esta última época, con toda la digitalización del proceso, la firma digital, que otros organismos han avanzado, y mucho, sobre el tema. Y creo que en el ámbito del juego de faltas, tranquilamente se puede empezar a trabajar ciertamente en un proceso de ese tipo. Incluso hace poco, este mismo año, se aprobó una contratación desde el Poder Ejecutivo Municipal, donde se contrató una empresa con el nombre de Multeo, que suministró dispositivos móviles con acceso a internet y línea telefónica, digamos, en donde permite, por un lado, contratar infracciones en línea, sacar fotos y generar el acta en ese mismo momento. Esos dispositivos ya están implementados, lo están trabajando los inspectores ya en calle, y eso genera un acta digital, propiamente digital, de la cual en la calle el inspector lo que hace imprime un ticket, que es una constancia de que se labró la infracción. No es el acta en sí misma, el acta es digital. Esa acta digital se carga en un sistema de gestión que administra el mismo Multeo y que, que acceden todos los operadores del sistema, los inspectores, en el caso también la gente del juego de faltas, con un usuario y contraseña, y a partir de ahí se gestionaría el proceso. Está pasando lo mismo que pasa todavía con el sistema SINAI. En vez de tramitar, seguir la vía digital, se vuelve a imprimir esa acta digital, se imprime y se anexa a un expediente. En este caso, en este punto, hay una doble carga, porque por un lado, está el acta que labran los inspectores en forma digital en el sistema Multeo en calle, y también está el acta del SINAI, que se completa manualmente sobre los datos relevados por el inspector
para seguir operando dentro del sistema SINAI. Operar dentro del sistema SINAI es hoy muy importante porque es lo que nos da la base de datos para acceder a las titularidades dominiales y domicilios y datos de los infractores que son muy necesarios para poder avanzar en el proceso. En definitiva, la propuesta que yo hago es tomar en el municipio cuenta con un sistema informático, o sea, un programa que está desde los denominados de gestión documental. ¿Qué es lo que permite ese sistema? Permite que una serie de documentos digitalizados, ya sea generados digitalmente o digitalizados a través de escáner, se puedan gestionar en una base de datos organizada, vinculando cada uno de los documentos que están vinculados entre sí, por ejemplo, la respectiva acta, el descargo, la notificación, todo lo que tiene que ver con ese trámite, se puede vincular esos documentos digitales a través del gestor de gestión documental y generar una suerte de expediente digital. Eso hoy el municipio tiene todos los recursos para hacerlo, está disponible y se puede implementar sin ningún problema. Hay que hacer algunos ajustes, obviamente, pero es claramente posible y se puede hacer. Como aclaré en la presentación monográfica, el impacto inmediato de poder trabajar con un sistema que permita gestionar documentación digital es el ahorro inmediato de papel. Créanme que la profusión de papel de impreso en el municipio, por lo menos en el juzgado, es muy, muy importante. Son pilas y pilas, fajos de expedientes que luego de que sigue todo el proceso correspondiente se terminan archivando y después destruyendo, y todo ese material ese costo se podría evitar con algunos ajustes en el procedimiento, que es lo que estoy proponiendo. Ya hemos trabajado en eso, sabemos cómo hacerlo, así que bueno, ese es el primer aspecto procedimental que yo propongo implementar en el juzgado de faltas. El segundo aspecto tiene que ver con algo que es materia recurrente de consulta y de cuestiones, que es las etapas recursivas en el proceso de faltas. Históricamente, siempre hubo un recurso de apelación, o sea, la estructura de los recursos del Código de Faltas es muy simple. Hay un recurso de reconsideración o revocatoria de las decisiones ante el propio juez de faltas. Hay un recurso de revisión que tiene que ver con revisar alguna decisión que emitió en su momento el juez de faltas por una cuestión de modificación normativa posterior que puede resultar más beneficiosa para los imputados o sancionados en esa instancia. Entonces habilita el recurso de revisión dentro del mismo juzgado. Y después el tradicional recurso de apelación. El recurso de apelación implica la esencia, la característica de la doble instancia, al permitir que las decisiones de un órgano pueda ser revisada por otro órgano que se le da jerarquía de alzada o superior a la orden de revisar esas decisiones. Históricamente, como les decía, eso estaba regulado, todavía está regulado en el Código de Faltas, en un recurso de apelación ante el Consejo Deliberante. O sea, cuando un infractor, después de que el juez de falta emitiera la decisión condenándolo por alguna infracción a una sanción de multa o de la que fuera, tenía la posibilidad de presentar un recurso de apelación que se decidía en el ámbito de este consejo. Eso, si bien está regulado todavía en el código, como les decía, no es posible hoy en el marco del esquema normativo que tenemos, porque en el 2010 la Carta Orgánica introdujo un concepto muy importante en este sentido, fundamental, que establece expresamente que la decisión del juez administrativo de faltas agota la vía administrativa. Eso significa que dentro del ámbito municipal, la decisión que emite el juez de faltas, conforme a la nueva Carta Orgánica, no puede ser revisada en la instancia municipal.
Esto ha generado muchas consultas. Nosotros en el juzgado, o sea, la gente siempre reclama la doble instancia. La doble instancia es un derecho procesal, digamos, que ya está claramente receptado, es indiscutible. Y nosotros no hemos podido garantizar hasta ahora esa doble instancia en sede municipal. No podemos tramitar un recurso de apelación, la gente lo ha presentado, yo los he resuelto la mayoría de las veces como recurso de reconciliación revocatoria o directamente he declarado improcedente los recursos de apelación porque nos impide tramitarlo la consideración, el precepto incluido en la Carta Orgánica Nueva a partir de 2010. Yo, tomando experiencias de, sobre todo en la provincia, porque digamos, yo he trabajado, he ocupado un cargo entre 2012 y 2018 en el ámbito provincial, en el Tribunal de Cuentas. En esa esfera he podido tomar conocimiento de algunos procesos, obviamente, relacionados a juicio de responsabilidad, juicio de cuenta, y la ley 2747 que regula esos procedimientos establece que también en una suerte de, digamos, para prever una instancia recursiva, que las decisiones del Tribunal de Cuentas solamente pueden ser recurridas directamente ante la justicia ordinaria, ante los tribunales con competencia contencioso-administrativa. Ha habido en su momento, esa ley establecía que se recurría directamente al Superior Tribunal de Justicia, pero obviamente se ha morigerado con el tiempo, se han regulado y hoy las decisiones del Tribunal de Cuentas se recurren ante el juez con competencia en el contencioso administrativo que ha estado en funcionamiento hace relativamente poco. Antes esa competencia la tenía asignada la Cámara Civil, que era la que conocía en grado de apelación en estas decisiones. Yo, tomando esa experiencia o ese paralelismo, digamos, teniendo en cuenta que el proceso de faltas es un proceso especial, lo que propongo es, esto requiere ya ajustes normativos mucho más importantes, ya a nivel de ordenanza y a nivel de incluso quizás acuerdo con el Poder Judicial, donde establecer que las decisiones del juez de faltas, implicando una decisión de condena o de absolución, sobre todo de condena por los recursos de apelación, siempre se van a tramitar en el caso de condenas, pueda transitar la instancia recursiva directamente en la justicia provincial, ante el juez con competencia en contencioso administrativo. Doctor, mil disculpas, estamos en el tiempo ya. Estamos en tiempo. Bueno, no voy a profundizar más en el tema, habría mucho para hablar más, pero quedaría el primer aspecto a considerar la cuestión digital y la cuestión de tratar de implementar una vía recursiva ordinaria ante la justicia, ante el Poder Judicial. El segundo aspecto, que este sí creo que es el más importante, va a dejar poco tiempo, evidentemente, para poder charlarlo, pero bueno, por lo menos vamos a hacer la introducción, tiene que ver con reformas normativas que son urgentes y muy importantes en el ámbito, sobre todo, de la cuestión de tránsito vehicular en la ciudad. Esto está generado porque recientemente la municipalidad, este mismo consejo, adhirió al sistema de scoring, salió la ordenanza. El scoring responde a un proyecto a nivel nacional en donde, con la clara intención de que se adhieran todas las jurisdicciones del país, en donde las licencias de carácter nacional, que el municipio ya está adherido y otorga licencia de carácter nacional, tengan un puntaje asignado. Por esto es el nombre de scoring, tengan un puntaje asignado inicial y que se va perdiendo a medida que se cometen infracciones, que se cometen y que son sanciones que, digamos, infracciones que se sancionan y que quedan firmes. Depende el grado, la entidad de la infracción y de la sanción, se van a descontar determinada cantidad de puntos. Para poder implementar el sistema, a nivel nacional sacaron un decreto, el 242, reciente también, de este año, en el cual ese Perdón, decreto... ya estamos en el tiempo asignado, sí. Bueno. Cierre, sí. Hago un cierre. Sí, por favor. Bueno, gracias. Lo que es fundamental es vincular la normativa interna municipal con esta normativa nacional, para unificar
las tipificaciones de la sanción, de las infracciones y la graduación de las sanciones, que son distintas a nivel nacional y a nivel municipal. Y están todas vigentes y adheridas. Eso hay que compatibilizarlo en forma urgente. La oportunidad es ahora, antes de entrar en vigencia la próxima tarifaria para el año que viene. Si no, genera graves problemas de interpretación y de aplicación de las sanciones o en el ámbito de la justicia de faltas. Finalmente, la última propuesta era avanzar en un proceso de gestión de cobro en el ámbito del juzgado. Obviamente que tengo todos los recursos para hacerlo, tanto técnicos como jurídicos y la experiencia para hacerlo. Pero bueno, sobre eso evidentemente no vamos a poder hablar en esta ocasión. Muchas gracias. Sí, abro el espacio de preguntas. Les recuerdo que cada concejal... Les recuerdo que cada concejal o concejala tiene una pregunta para hacer y un término de 3 minutos para responder. Pido disculpas, pero son los tiempos establecidos para que todos puedan expresarse. Sí, tiene la palabra el concejal Pedro Sánchez. Sí, quería preguntarle al doctor Farú, aprovechando la última parte como para que se pueda expresar, porque bueno, conozco el tema del sistema de cobranza y la complejidad que tiene, me gustaría saber qué propuesta tiene acerca del tema de poder hacer la cobranza desde la propia jurisdicción. El tema es... Ahí está. Sí, el tema es, si bien es relativamente sencillo, requiere algunas implementación de algunas medidas. La primera, hoy como está estructurado el sistema de cobros por vía de apremio, tiene que hacerse a través de la Fiscalía Municipal. El que detenta la acción judicial para efectuar los apremios, iniciar los apremios, es el fiscal municipal. Y además, el propio Código de Faltas establece en uno de sus artículos que una vez que la sentencia del juez está firme, pasa un año a estar a disposición de la Subsecretaría de Hacienda las deudas así generadas para que se gestione el cobro. La realidad es que no se insta a la velocidad que se debería el cobro de todas estas cuestiones. Normalmente lo que se termina resolviendo muchas veces en el ámbito de Hacienda es, digamos, en los trámites de libre deuda, la gente termina arreglando. Y lo que no se arregla ahí pasa a la gestión, debería pasar por lo menos a la gestión de cobro por vía judicial ante la Fiscalía. El problema es que hoy la profusión de sanciones, de multas, es tanta que impide, yo creo que impide o dificulta gravemente a la Fiscalía Municipal poder hacerse cargo masivamente de esto. Impide porque además el fiscal tiene a su cargo permanentemente el cobro de la persecución del cobro de la deuda por tasas e impuestos municipales, además de tener que defender al municipio en cualquier proceso jurisdiccional asumiendo la defensa o el ataque, en el caso que tenga que demandar el municipio, en todas las contiendas judiciales. Lo que yo propongo es un acuerdo, digamos, básicamente de colaboración o de división del trabajo entre los distintos organismos municipales. En esto ya ha habido antecedentes y ya hay consenso, por lo menos en este aspecto, en donde, mediante acuerdos con la Fiscalía y con la Subsecretaría de Hacienda, se puede implementar el sistema de cobranza desde el propio, digamos, una dependencia que está vinculada o radicada en el juzgado de faltas. Hoy permite esto la posibilidad, nos permite hoy implementar esta cuestión, la posibilidad de tramitar todos los apremios por vía digital. Cualquier abogado con firma digital habilitada puede instar e iniciar, en este caso a través de los instrumentos con la personería correspondiente, puede iniciar procesos de apremio digital desde un escritorio, manejarlos y gestionarlos desde un escritorio sin tener que estar trasladándose, como era tradicional en otras épocas, al Poder Judicial. A su vez, esto nos da la posibilidad de que un abogado pueda tramitar los procesos desde el juzgado y además un soporte administrativo que pueda, a su vez, hacer convenios, emitir comprobantes, atender a la gente entre ambos. Es toda una gestión de cobranza que se puede implementar sin ningún problema.
los recursos serían mínimos, no están todos, pero serían mínimos para poder hacerlo. Y las ventajas que yo veo de esto es fundamental. O sea, nosotros, o sea, lo que yo noto desde que estoy ejerciendo el cargo, digamos, transitoriamente, noto que la gente, digamos, el administrado, va y viene intentando a veces solucionar, o sea, para un trámite se le van generando cuestiones atrás de otra y tiene que ir y venir de una dependencia a otra. La idea que yo tengo es que en el propio juzgado de faltas se resuelva todo lo que tiene que ver con el juzgado de faltas, inclusive las deudas. Gestionarlas por un lado, pero además de poder gestionarlas incluso por la vía judicial, cuando venga el infractor o el sancionado, pueda tener ahí mismo la solución, sin tener que andar yendo a otra dependencia municipal y vagando, dando vuelta, que eso es muy común y se ve mucho. Muchas gracias. Sí, ¿algún otro concejal o concejala? Sí, concejala Vanessa Cacho. Gracias, presidenta. Doctor Farú, usted ya está subrogando el cargo. Le quiero consultar cómo funciona actualmente el sistema de faltas y cómo fue el trabajo en pandemia. Gracias. El sistema del procedimiento de faltas. El procedimiento de faltas es muy sencillo, o sea, se inicia con normalmente con el acta de los inspectores, que labran donde contratan las infracciones, o por alguna denuncia, hemos tramitado varias denuncias, de hecho estamos tramitando denuncias importantes que se generan tanto sea desde los mismos administrados o de la gente o de funcionarios públicos. A partir de allí depende del procedimiento, dependerá si esa acta o esa constatación de la infracción pudo ser notificada a los presuntos infractores in situ o no. Si pudo ser notificada in situ, corren ya desde ese momento los 5 días para que presenten descargo. Si no pudo ser notificada en ese momento, como pasa en la mayoría de los casos, el juzgado genera una notificación que se remite a los infractores, a los imputados en esa instancia todavía, para que tomen conocimiento de esa infracción y puedan presentar el descargo pertinente si así lo quisieran. Ya sea que se vence el descargo o se decide desestimar algún descargo presentado, una vez que se cumplen los plazos ya se dicta sentencia. Si hay prueba, se tramita prueba y si no, se dicta sentencia en donde se condena o se absuelve. La mayoría de los casos son condenas, obviamente. El punto clave de inicio en esto son las actas de infracción. Las actas de infracción, yo expliqué un poco la génesis. En este punto hay un acta bastante depurada en vigencia, depurada porque, primero porque es digital, si bien se imprime, pero es digital, la labran los inspectores a través de un usuario y una contraseña, con firma electrónica, no digital, pero es firma electrónica, y eso se ingresa en un sistema de gestión global que de ahí se imprime. Yo creo que es necesario imprimirla, pero esa acta ya tiene todo, absolutamente todos los requisitos establecidos por el Código de Faltas para ser idónea para seguir el trámite. Nosotros incluso, como este sistema es el multeo, digamos, es nuevo, cuando vino la propuesta, digamos, cuando nos pusimos en contacto con la gente que lo administra a nivel de Buenos Aires, propuso un modelo con datos del acta y nosotros del juzgado incluimos e hicimos modificaciones. Primero tuvimos que parametrizar todas las faltas incluidas en la reglamentación municipal para que el inspector pueda simplemente seleccionar la falta que está detectando sin tener que escribir ni identificar, simplemente la selecciona. Pero para eso hubo que parametrizarlo, eso lo hicimos en el juzgado. Y incluimos leyendas, la leyenda, por ejemplo, de la parte del descargo y algunos datos que estaban omitidos en el modelo original. Se los hicimos incluir a la gente de Buenos Aires del multeo. Y bueno, y así queda conformada el acta hoy, que es nueva, tiene todos los datos y a partir de ahí se instan todos los procesos correspondientes de acuerdo al tipo. Bueno, generalmente los procesos son iguales para todas las infracciones, pero las alternativas del proceso van a depender de si hay descargo, si no hay descargo, si la falta merita la tramitación de prueba o no, si es ofrecido o no.
Pero bueno, el punto inicial, que son las actas, yo creo que en ese estamos adelantados. Lo que pasa es que hay que acompañarla con la digitalización de todo el sistema del procedimiento. No sé si algo más. Le había consultado cómo había sido el trabajo en pandemia, pero bueno. Ah, no, eso no, perdón, no lo había, no había escuchado. Perdón, estamos en tiempo, no sé si querés brevemente responder. El juzgado en pandemia trabajó normalmente, esto lo quiero decir, desde el día cero. Cuando, digamos, estaba el confinamiento, el juzgado siguió trabajando. ¿Por qué? Porque hubo que acompañar a todos los mecanismos de control que se habían implementado en el ámbito del Poder Ejecutivo justamente para prevenir y restringir la circulación de la gente. Obviamente que había situaciones de incumplimiento que, digamos, que generaron que tuviera que haber un control exhaustivo de estas cuestiones, y todas esas infracciones caían en el juzgado. El juzgado estuvo, además, secuestros vehiculares, o sea, bueno, durante toda la pandemia el juzgado trabajó. Lo único que armamos en algunas épocas, en la época más restringida, fue turnos con los empleados, no así con el personal jerárquico del juzgado, que concurrió todos los días a trabajar durante toda la pandemia. Muchas gracias, doctor. Sí, ¿algún otro concejal o concejala? Sí, tiene la palabra la concejala Silvana Cuyumilla. Gracias, señora presidenta. Buenos días, doctor Farú. Buen día. ¿Considera que debe haber algún cambio en las ordenanzas que regulan determinados aspectos del control de la ciudad, ya sea código urbano, código de habilitaciones, las normas de tránsito? Si es así, ¿cuáles serían? Sí, algo había adelantado, lo que pasa es que no pude terminar la exposición por la cuestión de tiempo. Pero sí, hay cambios que hay que hacer, hay cambios que son más críticos y urgentes, y hay cambios que son, como yo lo especifiqué en la monografía, a mediano plazo. Un cambio que es crítico y que es urgente y que debe hacerse en forma, yo diría, inmediata, este año directamente, es el tema del tránsito. El tema del tránsito, la cuestión es muy importante, porque hoy el sistema, digamos, sancionatorio que está plasmado se está superponiendo a través de la última adhesión al sistema de scoring con el sistema nacional. No son idénticos, o sea, si bien algunas faltas en lo sustancial son las mismas, o sea, uno dice estacionar en lugar prohibido, es estacionar en lugar prohibido, pero hay muchas que no son tan lineales, no son igual, no están consideradas igual en la normativa local, en la ordenanza de tránsito nuestra, no son iguales como están previstas en la normativa nacional, ya sea en la configuración de la falta como en la pena que se asigna a esa falta. Voy a dar un ejemplo muy simple para no extenderlo, el caso de alcoholemia. Nosotros tenemos acá, la alcoholemia la tenemos, tanto sea el test con alcoholemia positiva como negarse al test, tenemos la misma pena, es la misma infracción. A nivel nacional no es igual. Una cosa es dar positivo y otra cosa es negarse. Las penas son distintas. Eso genera que, ante una situación específica con este tipo de infracciones, nosotros hoy tengamos un doble marco normativo o normativo superpuesto que lo estamos salvando a través de la interpretación. Lo que pasa es que son, digamos, siempre lo que uno atiende desde sobre todo desde los órganos deliberativos que deben emitir las normas, dejar librado la interpretación lo menos posible, tratar de cerrar un esquema normativo que dé certeza jurídica a los administrados para que sepan claramente cuáles son las infracciones, cuáles son las sanciones por esas infracciones y sobre esa base, bueno, puedan ejercer eventualmente el derecho de defensa o por lo menos sepan claramente cuáles son las consecuencias del incumplimiento de las normas. Esto hoy en el tema de tránsito requiere una atención inmediata. La oportunidad es esta porque antes de que cambie el periodo fiscal y se emita una nueva tarifaria. La ordenanza tarifaria es la que le pone los montos y los valores a las penas. Entonces, yo creo que hoy necesitamos un trabajo urgente para compatibilizar el esquema normativo y la tipificación de las faltas entre la nacional y la municipal y la nacional,
y después avanzar en él la asignación de las multas, en un, digamos, que corresponde a cada falta. Pero hoy no tenemos un esquema normativo muy claro y muy definido. Eso es lo que el tránsito, en lo que se requiere más urgencia. Después, en lo segundo que yo creo que es para trabajar, que es muy importante, es en el código de habilitaciones o habilitaciones comerciales. Es recurrente, primero que la ordenanza de habilitaciones, el código de habilitaciones, es la ordenanza 2034, ya tiene varios años. Durante todo ese tiempo que ha estado en vigencia se han implementado muchísimas cambios, reformas, que lo va implementando el Poder Ejecutivo a través del control de las habilitaciones desde la Subsecretaría de Hacienda, que es la que emite las habilitaciones comerciales e industriales. Y bueno, ha habido obviamente un avance muy importante en toda la actividad económica, se ha proliferado mucho, se ha diversificado y requiere hoy, me parece a mí, una actualización y una unificación de un montón de criterios que están dispersos en las diferentes normativas municipales vigentes. En lo ateniente, esto es muy importante en lo que concierne al proceso de faltas, porque obviamente desde el juzgado, lo que nosotros, la competencia del juzgado es juzgar y sancionar cuando un ciudadano no cumple, en este caso, las normativas y es infraccionado por no cumplir las normativas que regulan todas estas cuestiones de las habilitaciones. Es permanente. La falta de habilitación y las transgresiones a las normas relacionadas al tema es permanente. Requiere una cierta orden y unificación de tanto sea normativo como desde criterios que permita al juzgado, eventualmente en todos los procesos, ser mucho más conciso y claro en las decisiones y en las sanciones que se adopten. Y el Código Urbano, sí, eso también está insinuado, está expresado en la monografía. Es claro, o sea, no es ningún secreto el avance urbanístico de la ciudad, con las nuevas realidades, las nuevas figuras en cuanto a los loteos y a las urbanizaciones. Eso hay varios procesos en el juzgado motivados por generación de loteos que no están habilitados y que a la hora de habilitarlos tampoco está muy claro, o aparentemente sí, pero falta regulaciones específicas de cómo regular algunas situaciones que no están previstas. Entonces, hoy son infraccionadas muchas situaciones, pero la verdad es que requeriría un marco normativo más claro, no más claro, sino más especificado y actualizado sobre todas estas situaciones. Eso es importante, lo que no requiere no es tan importante como lo de tránsito, porque lo de tránsito es el día a día. Así que sí, hay propuestas claras para modificar, sobre todo esto, desde el punto de vista de las infracciones a estas normativas. Pero claro, para que haya infracción a la normativa, primero tiene que estar clara la normativa, definirse la infracción o la tipificación y la sanción consecuente. Esto requiere un ajuste. Ajuste porque por el paso del tiempo se ha ido diversificando y hay que compilarlo. Muy bien, gracias. ¿Algún otro concejal o concejala va a hacer consulta o pregunta? Sí, tiene la palabra la concejala Roberta Escau. Gracias, presidente. Doctor Farú hizo mucho hincapié en el tema de la digitalización. Es un tema que me parece muy importante, sobre todo pensando en los vecinos. Imagino que no tendrá un número preciso hoy por hoy, pero sí por ahí poder cuantificar cuánto representaría eso para el común de los vecinos, digitalizar, y habló también de gestión de cobro en el ámbito del juzgado. ¿En qué tiempo, de qué tiempo estaríamos hablando de reducción? Porque yo estoy pensando en esto de el vecino que recorre un montón de ventanillas para poder solucionar un problema, ¿no? Para poder dar respuesta a una infracción, un vecino que pide apelarla, que después decide pagarla o que decide firmar un convenio de pago, y estoy pensando en todo ese recorrido que regularmente sí hacemos a la hora de... entonces me parece que las dos propuestas van como
casi en el mismo sentido, ¿no? Digitalizar, que me parece muy importante respecto a los recursos que se ahorran. Por eso hablo de cuánto significaría. Usted habló de cantidad de expedientes y de papeles. Sí. Y lo otro que me parece muy importante es eso, ¿no? Lo de agilizar, esto de que tanto hablamos de ventanilla única, si se quiere, ¿no? Para algunas cuestiones a los vecinos, que es sumamente importante. Sí, esto es, están relacionados. La digitalización lo que nos va a permitir a nosotros es darle, o por lo menos tratar de darle mayor celeridad a la resolución de los procesos. Hoy se genera, digamos, que no sería lo más importante la celeridad, sino el ahorro de recursos. Lo que yo veo hoy es que son pilas y pilas de papeles que se imprimen y estando disponibles en forma digital. O sea, uno las puede consultar en línea, in situ. Hoy los inspectores realmente labran la infracción en la calle y ya está en condiciones de poder ser analizada en el juzgado de falta en tiempo real. Bajo la gestión del mismo sistema, del sistema Multeo. Eso hace que no se requiere, o sea, no hay una razón para imprimir y hacer todo un proceso, el proceso del expediente físico. El ahorro de recursos en eso realmente es muy importante. Son pilas y pilas de papeles, de cartuchos, de tinta, de impresora. Aparte, las impresoras generan un desgaste que hay que cada tanto actualizarlas, cambiarlas, reciclarlas, con lo cual ese aspecto es muy importante. El tema de la cobranza, nosotros hoy, he insistido en esto porque durante la época de la pandemia en el juzgado de falta siempre hubo una caja, un cajero que cobraba, y en la época de pandemia, por diferentes cuestiones, el cajero se tuvo que volver a las oficinas centrales del municipio. No tuvimos durante mucho tiempo, ahora insistimos de vuelta y ya tenemos cajero de vuelta. Pero el cajero, digamos, es una parte porque hoy muchas veces tiene que ir a pedir la boleta a otro lado y después la paga acá o se la damos nosotros y la paga en otro lado. Lo que nosotros queremos hacer es que toda la gestión de cobro de las infracciones se resuelva en el juzgado. Que podamos emitir todas las boletas, cualquiera sea su estado, ya sea que esté en el juzgado, sea que esté en el sistema de rentas, porque hoy, como expliqué, pasa al sistema general de rentas, que se llama el SIR, Sistema Integrado de Rentas, y muchas veces es muy difícil, la gente tiene que ir y volver. Nosotros queremos que todo se defina ahí, incluso el tema judicial, que si hoy hay un tema judicial, lo tienen que resolver en la fiscalía, ni siquiera ya en el juzgado, o en Hacienda, directamente en la Fiscalía. La idea es compatibilizar con esos tres órganos, Hacienda, Fiscalía y el juzgado, para tramitar la gestión de todas esas deudas por multas únicamente que se generan en el juzgado ahí mismo. Eso evitaría, sí, claramente que en muchos casos los vecinos dieran bastante vuelta. Este es un tema muy común y muy cotidiano, de todos los días. Muchas gracias, doctor. Estamos como con el tiempo muy acotado por que hemos citado secuencialmente al resto de los postulantes. Así que, ¿algún otro concejal o concejal va a hacer uso de la palabra? Bien, de no ser así, entonces le agradecemos mucho, doctor Farú. Gracias a ustedes por escucharme. Hacemos un brevísimo cuarto intermedio, muy breve.
Bueno, doctora, le recuerdo que tiene 15 minutos de exposición. Bien. A posteriori de los 15 minutos, cada concejal o concejala podrá hacerle una pregunta. Por favor, solicitamos que sea una sola pregunta. Bien. Y 3 minutos para responder. Bueno. Mil disculpas, es la dinámica, así no se nos hace tan extenso. Muchísimas gracias. Bueno. Puede, entonces, doctora, empezar con su alocución. Bueno, el trabajo que presenté en el marco de este concurso para juez administrativo de falta, puntualmente me voy a referir al marco constitucional que tiene el municipio en particular y el órgano al cual postulo inmerso en ese marco. Voy a partir de lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 5 y 123, mediante el cual originariamente se, en el marco de la organización federal y republicano de gobierno, las provincias estaban obligadas a nivel constitucional de garantizar el régimen municipal. Pero con la reforma del año 1994 de nuestra Constitución Nacional se agregó a ese artículo una cláusula federal que obliga a las provincias a garantizar la autonomía municipal. Entonces, ya nuestra Constitución provincial del año 1988 venía en ese sentido, ya que distingue desde esa concepción los municipios con carta orgánica, los municipios sin carta orgánica y las comunas. Depende de la realidad poblacional que cada localidad tenga. Entonces, hablando de esta autonomía que se promueve a partir del año 1994, mediante la Constitución Nacional, hay doctrinarios que estiman que esa autonomía se tiene que llegar a un máximo de descentralización política en expresión de lo que es el federalismo. Y establecen que el municipio debería ser un símil, digamos, de lo que es la provincia con nación. Entonces establecen 3 poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y enmarcan dentro de lo que es el judicial el juzgado de faltas. No es así la concepción que ha tenido nuestra Carta Orgánica Municipal, que establece dentro de este marco autónomo, si bien ha logrado y ha establecido una autonomía, creo yo, una auténtica autonomía de este órgano que es el juzgado administrativo de falta, lo ha concebido, digamos, fuera del marco de los 3 poderes que tiene el Estado municipal, o sea, fuera del poder legislativo, ejecutivo y del de contralor. Entonces, estando fuera de esos 3 poderes, se le garantiza al órgano para el cual estoy postulando la independencia funcional y fundamentalmente se hace hincapié en lo que es la designación del juez de falta mediante un concurso de oposición y de antecedentes. Además, otra de las garantías que se establecen en nuestra Carta Orgánica del año 2010 es la revisión judicial, o sea, esa independencia funcional está fuera ya del ámbito interno del Estado municipal y las garantías que se otorga en este sentido es que esas decisiones del juez, que están exclusivamente al cargo del juez administrativo de faltas, sean revisadas ahora mediante sede judicial. O sea que se agota la vía administrativa en el mismo juzgado de falta, mediante esas resoluciones o sentencias que dicte el señor juez de faltas municipal. Ese es el contexto, digamos, y esa es la realidad normativa que tenemos, y en ese sentido,
hoy, con la reforma de la Carta Orgánica, el juzgamiento de las faltas, contravenciones que sean de competencia del municipio de Viedma, están exclusivamente a cargo del juzgado de faltas. De manera tal que se le establece también cuestiones muy precisas que tienen que ver con las garantías al ciudadano, que esas resoluciones deben ser fundadas, que deben ser razonadas, obviamente, y que esto a los fines de garantizar, digamos, y conocer, que el ciudadano conozca por qué motivos y en base a qué normativa se lo sanciona, digamos. Porque, bueno, el objetivo último del juez de falta es sancionar ante una falta o contravención que cometa un ciudadano, ¿no? Bueno, a partir de ahí, en ese marco constitucional también tenemos que tener presente que la nueva Carta Orgánica adhiere mediante su artículo 14 a lo que es, digamos, el bloque constitucional establecido en la Constitución Nacional y lo toma como eje rector para las políticas públicas. Y en ese sentido voy a hacer hincapié en en cierta medida mi trabajo consistió en ver si esta nueva Carta Orgánica y las normativas en vigencia, en este caso el Código de Faltas, la Ordenanza 5887 del 2006, garantiza garantiza, digamos, o asegura las garantías judiciales que establece ese bloque constitucional. Y en ese sentido, tomé en cierta medida la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece que el ciudadano tiene que tener una acción rápida, expedita, una acción sencilla, para cuando él considere que se han violado sus derechos fundamentales. Entonces, creo que la revisión judicial que ha establecido la Carta Orgánica justamente garantiza y se enmarca en estas garantías judiciales que establece la Convención. Ustedes saben que las convenciones y todos los pactos y tratados internacionales son normas destinadas a los estados en todos sus niveles, en particular en este caso al estado municipal, que tienen el deber de cumplirlas, ¿sí? Y son en favor de las personas, en su calidad de humana, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que la Convención, haciendo un paralelismo entre el artículo 14 y el artículo 90 y siguientes, donde establece la normativa básica para el juzgado de falta, realmente garantiza y está acorde a esa actual normativa referente a los derechos de las personas. Pero a su vez, también mi trabajo también me preguntaba yo si la ordenanza actual, la 5887, en el ejercicio, porque lo que hace el juez de falta es el ejercicio del poder de policía, se ajusta a las garantías básicas que son propias de cualquier procedimiento de juzgamiento, enmarcada lo que establece el artículo 18, 19, artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Y en ese sentido tomé un caso que me pareció para analizar, digamos, qué está diciendo la justicia en relación a lo que debe garantizar el juez de falta. Tomé un caso que se está fallado del año 2014, que es Sol de Mayo contra Municipalidad de Viedma. Donde el Superior Tribunal de Justicia, en ejercicio de su competencia de tribunal de alzada, digamos, de la Cámara de Apelaciones, afirmó que hizo un análisis, digamos,
de una herramienta muy importante que tiene el juez de falta y que es lo que es el acta de infracción. En ese sentido, dejó sentada varias cuestiones doctrinarias y que son, son obligatorias para el juez de falta, como por ejemplo, sentó la doctrina que todo el procedimiento que aplica el juez de falta tiene carácter o tiene como norma supletoria todo lo que es el procedimiento penal. O sea, es el poder administrativo sancionador debe regirse por los principios del derecho penal. Y en ese sentido hablamos del debido proceso legal, o sea que la falta tiene que estar previamente establecida en una ordenanza como falta o como contravención para poder ser imputada como hecho. También habla de que se tiene que respetar lo que es el principio de congruencia penal. ¿Qué significa esto? Significa que se tiene, desde el acta de infracción, donde se imputa o se le informa a la persona la presunta infracción, debe ser detallada, circunstanciada. La persona tiene que comprender qué es lo que se le está imputando, cuál es la norma infringida. En lugar, tiempo, hora, todo lo que sean datos que le permita a la persona conocer con certeza cuáles son los cargos que se le están formulando y a partir de ahí poder ejercer su derecho a defensa. En ese sentido, ha dicho el Superior Tribunal en este caso que es el principio de congruencia penal que tiene que ver con que el hecho imputado no puede variar después, o sea, una vez que se le imputa ese hecho a la persona, ya después no se lo puede variar. En definitiva, tiene que haber una congruencia entre el hecho, la prueba que se produce y la sentencia. Y eso es propio del juzgador, es propio del juez de falta, que tiene que tener presente y tiene que respetar, porque hace a la garantía del debido proceso legal del ciudadano enmarcado en este proceso sancionador. También dijo en este caso el Superior Tribunal que el acta de infracción, y es importante, ¿por qué? Porque analizó el acta de infracción y había, lo primero que advierte el Superior es que hay un hecho imputado, pero el encuadre legal no se ajusta a ese hecho imputado. Entonces, ahí es donde se viola el principio de congruencia, porque tiene que haber una congruencia entre el hecho, el encuadre legal, la prueba que se produjo y la sentencia. Y prácticamente se anuló toda la actuación del juzgado de falta y solamente quedó se anuló, por ejemplo, hubo una clausura, hubo un desalojo, hubo varios actos donde se consideró que no se le aseguró al ciudadano ese debido proceso legal, como por ejemplo el tema del desalojo no estuvo ratificado por el señor juez de falta, al no estar ratificado que el superior consideró que existía una vía de hecho, o sea que no había norma para que los inspectores realizaran esa acción. También se consideró que la clausura tiene que haber un motivo de peligro inminente, algo que permita que sea, digamos, la peligrosidad que pueda haber y sea necesario como medida cautelar. Hizo un análisis bastante importante a los fines siempre de garantizar estos derechos que tiene el ciudadano en cuanto a ser juzgado conforme a lo que establecen las normas del derecho procedimental, en este caso penal. Le falta un minuto, doctor. Ah, bueno. Discúlpeme. Entonces, por eso cuando hablamos de las herramientas que tiene el juez, lo más importante, y de esa manera se insta la competencia de este tribunal,
es el acta de infracción, donde hay que analizar específicamente si está bien formulada. La ordenanza, en ese sentido, en su artículo 52, es clara y precisa, pero a veces en el trajín diario o en el, digamos, en el accionar de los funcionarios que realizan las inspecciones, se puede errar y entonces hay que tener presente cuando llega el juzgado de falta si hay que completar, integrar y ver exactamente lo que se va a trasladar como presunta infracción al ciudadano. Estamos con el tiempo. Ya estamos con el tiempo. Sí. Bueno. Bien, muchísimas gracias, doctora. Mil disculpas. Gracias a usted. Sí, empezamos la ronda de preguntas. ¿Algún concejal o concejala quiere hacer alguna pregunta a la doctora Wintelaf? Sí, concejala Vanessa Cacho, una pregunta. Sí, gracias, presidenta. No, bueno, darle la oportunidad a la doctora que pueda terminar su exposición. Como pasó con el postulante anterior. Gracias. Muchas gracias, concejala. Sí, le recuerdo que tiene, no quiero ser tirana con el tiempo, pero son 3 minutos, sí. En función del análisis, que estaba proponiendo, yo realicé dentro del trabajo algunas propuestas en cuanto a adecuar, digamos, la actual ordenanza 5887 a la nueva Carta Orgánica, proponiendo modificar el capítulo 5 de los recursos, ya que ahora ya no estarían dadas esa cuestión de que se apelaba ante el Consejo Deliberante, sino que directamente va ante la justicia. Ustedes saben que se ha implementado en Viedma lo que es el fuero contencioso administrativo. Hay un juez destinado a cubrir estas cuestiones. Y esto hace a la información del ciudadano, porque uno lee la ordenanza y todavía surge la apelación ante el Consejo Deliberante, cuando en realidad las garantías que tiene el ciudadano hoy es ante la justicia. Y que se supone que en el marco de un Estado de Derecho la máxima garantía que uno tiene es justamente la sede judicial. Después, después también adecuar, digamos, esta ordenanza, la 5887, a los nuevos términos que están siendo utilizados en el marco del derecho del procedimiento penal. Ustedes saben que a partir del año 2017 se puso en vigencia la ley 5020, que estableció un nuevo sistema penal en la justicia ordinaria, que es el adversarial, el sistema acusatorio adversarial. Entonces los términos no son los mismos. Por ejemplo, para hacer un allanamiento, hoy tendríamos que recurrir ante la oficina judicial, que es una oficina única, para pedir al juez de garantía la autorización o la, digamos, la venia judicial para realizar un allanamiento. Y esto el juez de falta generalmente lo utiliza, digamos, lo puede utilizar, está dentro de su marco de sus funciones. Entonces, también adecuar el lenguaje, porque el lenguaje el de esta ordenanza actual no se corresponde con lo que es el procedimiento penal hoy. Después, ¿qué más? Tener presente que la revisión judicial que realiza la justicia ordinaria de las actuaciones del juez de falta es de manera integral. O sea, se revisan los hechos, si fueron bien imputados, y se revisa también el derecho. Esas son las garantías que hoy tiene el ciudadano y que el mismo juez de falta tiene que tener presente en su ejercicio sancionador, ¿no? Bien. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. ¿Algún otro concejal o concejala va a hacer alguna pregunta? Bien. Entonces, damos por finalizada entonces la exposición de la doctora Wintelaf.
Bueno, continuamos entonces con la exposición de los postulantes. Ya está en su lugar el doctor Mauricio Merlotti. Le recuerdo, doctor, que tiene 15 minutos de exposición, rigurosos, y a posteriori cada uno de los concejales o concejalas pueden hacer una pregunta, y tendrá 3 minutos para responder. Muchas gracias y cuando usted quiera. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Se acerco más acá. Ahí se escucha mejor. Muy bien. Bueno, para quien no me conoce, mi nombre es Mauricio Merlotti. Soy nacido en la ciudad de La Plata. Me vine acá con mis padres en el año 88. Cursé mis estudios acá, después me fui a La Plata a estudiar Derecho y casi automáticamente que terminé la carrera, decidí volver acá para emprender el ejercicio profesional en una primera instancia que desarrollé desde el año 2009, matriculado en el Colegio de Viedma, en el Juzgado Federal, en el Colegio de Abogados de La Plata, por lo cual ejerzo también en Carmen de Patagones. A nivel laboral tuve distintas experiencias, por un lado en el Ejecutivo, trabajando en la Unidad Ejecutora Provincial, estuve a cargo del área legal en el PROMEVA, en General Conesa, en el Programa de Mejoramiento Barrial. Ahí mi función fue fundamentalmente articular como área legal del PROMEVA con el Consejo Deliberante del municipio de General Conesa, a fin de poder lograr que los vecinos que vivían en el barrio La Ribera puedan acceder a la escritura de sus terrenos. Luego trabajé en la Secretaría de Ambiente, contratado por la Unidad Ejecutora de Bosques Nativos. Allí también articulaba junto con la Secretaría de Ambiente, con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y luego me pasé a la legislatura como asesor del legislador Nicolás Rochas, que estuve hasta el año pasado como asesor. Luego pasé a ser secretario legislativo y administrativo del bloque Frente Renovador, circunstancia que llevo hasta el día de la fecha. Como se dice en el trabajo, este concurso, esta presentación, esta postulación, me motiva en dos aspectos fundamentales. Uno es que es la primera vez que se arma un concurso luego de la ordenanza municipal que modificó el sistema del cargo y que pasa a ser por concurso y por 5 años. Y desde lo personal me encuentra también en pronto cumplir 40 años, con un hijo de 2, con mi compañera María Eugenia Baniato, con quienes compartimos nuestra vida y con una formación profesional que por circunstancias de la vida y de las tareas que cumplo como abogado, nunca tuve en mira el municipio y creo que es una gran oportunidad para volcar lo aprendido y todo el impulso en la órbita municipal. El trabajo que fue presentado, como habrán podido ver, tiene distintos análisis de las tareas a desempeñar, pero tiene una mirada puesta en aquel que no estuvo ocupando el cargo, lo cual necesité principalmente entrevistarme y consultar a quienes cumplen distintas tareas. Tuve, la verdad, el agrado y oportunamente se le agradeció tanto a Carlos Irasusta, que está ejerciendo de secretario en el juzgado, como a José Flores, a Vilca. La verdad que han sido personas que han abierto sus puertas, hemos intercambiado ideas y hemos logrado tener un ida y vuelta muy interesante para lo que puede llegar a ser, obviamente, el cumplimiento del rol que se podría desempeñar como juez. En ese sentido, para ser concreto en el análisis que se llevó adelante, se divide las tareas a desempeñar en 3 ejes, para entenderlo de una forma lo más dinámica posible. Esos 3 ejes vienen vinculados a lo que es el procedimiento administrativo, el cual está llamado a cumplir el Código de Faltas. En el primer eje es el inicio de las actuaciones. Inicio de las actuaciones que se pueden dar, como el mismo código expresa, desde 2 aspectos. O por la denuncia del vecino, o bien de oficio por parte de los inspectores municipales. Consultado que fuera esta modalidad, la que tiene mayor preponderancia es el inicio de oficio de las actuaciones.
y ahí estuvo la comunicación con José Flores, que es el subsecretario de Protección Ciudadana y quien nuclea la mayor cantidad o tiene a su cargo la mayor cantidad de inspectores. Y coincidimos en varios puntos y tratamos otros que sería importante ir modernizando, pero uno de los aspectos fundamentales es lograr la capacitación permanente de quienes ejercen los roles de inspectores. ¿Por qué esta capacitación permanente? Porque es el inicio de todo. Si bien después el juez de falta tiene las facultades otorgadas por el Código de Faltas para poder complementar o sumar algún aspecto que haya faltado en el acta, es el punto en donde si hay errores, si hay una cuestión de interpretación que no es la acorde o no refleja realmente lo que este Consejo Deliberante quiso sancionar al momento de emitir una ordenanza, después es un recurso, un tiempo que se pierde. Se pierde porque va a llegar al juzgado y eventualmente si viene con un descargo tendrá que hacerse lugar al descargo y si no tiene un descargo habrá que analizar y ver si estuvo bien hecho, pero si no cumple con los requisitos mínimos establecidos quedará sin efecto. Por lo cual la capacitación esta es fundamental. Capacitación que también viene de la mano con el contacto permanente que tiene que haber desde el juzgado con los jefes de cada una de las áreas, que son en definitiva quienes van a indicar y van a bajar línea a los inspectores sobre cuáles son los actos que hay que prestar atención, sobre cuáles son las infracciones que hay que labrar y sobre el detalle de cada una de estas. Es importante que en esta instancia entonces no solamente, como se decía, la capacitación permanente de los inspectores, sino también el vínculo que se genere desde el juzgado de falta para con los jefes de cada una de las áreas. Luego de eso pasamos a la segunda etapa o al segundo eje temático, que es el trabajo interno dentro del juzgado de falta. En este trabajo interno dentro del juzgado de falta también va a estar la capacitación de toda la órbita. Tenemos un organigrama en donde tenemos no solamente el juez de falta, sino el secretario letrado y después una dirección general que va a estar comprendida por el departamento de notificaciones, mesas de entrada y el área administrativa que se encarga del despacho. Y ahí es fundamental tener no solamente la capacitación de la gente que va a emitir los despachos y estar colaborando, informando y explicando permanentemente cómo o cuál es el criterio para fallar o para resolver en cada una de las cuestiones, sino que también ahí va a entrar en juego el manejo de los recursos humanos, que cada uno haga las tareas para las que más seguro se siente, para que optimizar los recursos que en definitiva se cuenten a disposición para que el procedimiento y la tarea del día a día sea más a gusto a cada uno de los que tiene. Obviamente, tanto en ese análisis o en ese manejo de la gente que se pueda tener a cargo como de las resoluciones que tiene que ir emitiendo el juzgado de falta, hoy no podemos escapar a tener una mirada con la perspectiva de género, tanto para fundamentalmente para el personal, que es lo que uno puede llegar a tener competencia para poder determinar, sino también en las resoluciones que uno tome dentro de las distintas facultades que tiene y de las distintas posibilidades sancionatorias que eventualmente pueda tener para con los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio. Y después viene una tercera etapa, que es una vez que eventualmente se imponga una sanción. Lógicamente, si se hace lugar al rechazo, se archiva, pero si se impone una sanción, esa sanción hoy se tiene un periodo de cumplimiento, luego pasa, como conforme lo dice el Código de Faltas, pasa a la Dirección General de Rentas, y donde está un año, y luego de ese año recién pasa a la Fiscalía para la eventual ejecución. Ahí también será una cuestión de ordenar y organizar, porque uno de los temas que se habló particularmente con Flores es tratar de dar o coordinar para que determinadas faltas que sean sancionadas tengan un reproche lo más inmediato posible, tanto desde, o sea, un inspector labra un acta
que el juzgado, la resolución sobre eso sea inmediata, porque tiene que estar acompañado también, se entiende que somos una parte más dentro de la estructura del municipio, y si hay una política propia del municipio para sancionar determinadas conductas y el inspector va a poner la cara, le abre el acta, no terminar después en una decidida por parte del juzgado en no ratificar ese acto, no sacar la resolución, y eventualmente en la etapa de ejecución por la falta de pago voluntario, también que pase un año y medio, porque desde la fecha desde el momento que se impone la sanción hasta que eventualmente se ejecuta, termina pasando un año y medio y no hay identificación de la conducta ilícita con la sanción. En todo esto, conforme era solicitado en el programa y fue motivo también del trabajo presentado, viene otro rol que entiendo muy importante en esta etapa del juzgado de faltas. Si me permiten, voy a leer el primer párrafo del Código de Faltas vigente, que es del año 2006, donde dice: la justicia municipal de faltas requiere una permanente actualización, toda vez que ella debe adaptarse a las costumbres ciudadanas, cuya principal característica es su transformación constante. El Código de Faltas en vigencia data del año 91, reformado en el año 95, por lo que se hace necesario dotar a la ciudad de Viedma de un instrumento legal que garantice el ejercicio pleno del derecho en defensa en el ámbito de la justicia municipal, por un lado, y la efectiva vigencia del poder de policía del municipio, por el otro. Este código es del año 2006. Ya se decía que había que actualizarlo porque la anterior reforma era del 95. Estamos a 16 años de la sanción de este último código fiscal, con una carta orgánica nueva de por medio, con un código contravencional provincial que se sancionó hace escasos dos meses y que también va a generar toda una articulación necesaria con la justicia de paz. Quizás es momento de revisar también este código. Hay aspectos que hay que corregir necesariamente, como la parte recursiva, que no vamos a entrar en mayores detalles, pero en definitiva, el Código de Faltas preveía la posibilidad de recurrir ante el Consejo Deliberante, cosa que la Carta Orgánica veda, o sea, la Carta Orgánica considera que la resolución del Juzgado de Paz agota la instancia administrativa, por lo cual hay que recurrir a la justicia. Entonces, más allá de la consolidación de la normativa, también quizás sea oportuno hacer una revisión a la cual creo que necesario y poder ayudar, y creo que la experiencia tenida de estos últimos años en la legislatura me permitirá también colaborar en lo que sea necesario para un fin en este sentido. Y por último, entender que el juzgado de paz no es un compartimento estanco, el juzgado de faltas es un punto más que reconoce la Carta Orgánica dentro de la organización municipal que tenemos, y es necesario tener diálogo permanente con los distintos actores que llevan a la conformación final de una decisión: el Consejo Deliberante, que emite las normas, los funcionarios municipales que aplican las sanciones, el Ejecutivo, que fija los lineamientos necesarios o a sancionar a través de su política permanente. Entonces, creo en el diálogo, creo en que es necesario poder trabajar en este sentido y a puertas abiertas para toda la ciudadanía que necesite tener conocimiento de por qué se la sanciona, cuáles son las razones y cuáles son las formas también de poder hacer algún cuestionamiento a esa sanción que puedan entender que no debería haber sido así. Bien. Muy bien, gracias. Bien, ¿algún concejal o concejala va a hacer preguntas? Bueno, yo quisiera, si me autorizan desde aquí, hacer una pregunta al doctor Merlotti. En realidad es como ampliar un concepto. Uh-huh. Es el único postulante que mencionó hasta aquí la perspectiva de género, con lo cual celebro que así sea. Hay una cierta de situaciones que se están dando habitualmente, lamentables, respecto de la violencia ejercida hacia mujeres y divergencias en
salidas de espacios nocturnos. En ese aspecto hay intervenciones de los inspectores municipales, pero mi consulta básicamente es, ¿hay alguna proposición o propuesta para trabajar no solo con los ejecutores del municipio, sino también con fuerzas del ámbito del Ejecutivo Provincial, ya que tenemos la Secretaría de Género y Diversidad, tenemos la CENAF, que muchas veces intervienen menores? Digo, ¿hay predisposición en el proyecto de trabajo para poder hacer una tarea interinstitucional con instituciones del Poder Ejecutivo Provincial? Claro que sí, hay un punto que está tratado también en el trabajo, y que es, uno quizás piensa en la justicia de falta y piensa permanentemente en la multa. Lo primero que a uno se le viene es la multa. Hay un montón de herramientas que podemos ir logrando, algunas tendremos que materializar a través de una ordenanza para dar las herramientas necesarias al juez de falta. Pero sí es fundamental que determinadas conductas, y ahora justamente con el Código Contravencional de la provincia, articular con los juegos de paz, porque vamos a tener conductas que en algunos aspectos pueden ser coincidentes, y entonces el Código Contravencional deriva al municipio el tratamiento de eso, pero podemos complementar a través de los juzgados de paz de las ciudades para articular otro tipo de sanción, otro tipo de intervenciones sobre los distintos infractores que podamos llegar a tener. Sumado a esto, se trabaja también sobre otras medidas que más allá que el código lo prevé para aquellos casos en que no tengan los recursos económicos y el Ejecutivo determine con un estudio socioambiental de que así sea, que es el trabajo comunitario. Creo que también al trabajo comunitario hay que darle una vueltita más para que sea algo que la ciudadanía cumpla y no volcarnos por ahí permanentemente en multas. O sea, tiene que haber un acuerdo sobre que determinadas sanciones, más allá de la multa, puedan tener también que suplirse con trabajo comunitario. Y eso también se puede organizar, eso creo que está por hacer. Hay consultado. Hay algunos casos en donde se ha llevado adelante el trabajo comunitario, pero también son herramientas que tenemos que ir utilizando, y quizás en ese trabajo comunitario para este tipo de contravenciones que uno pueda notar pueda ser también útil, en donde se fije colaborar con determinada ONG o determinado grupo de personas que trabajen cuestiones de género. Muchísimas gracias, doctor. Por favor. ¿Alguno? Sí, concejal Pedro Sánchez. Sí, hola, buenos días. Por una cuestión de experiencia, por haber estado en la municipalidad mucho tiempo, y porque en el trabajo, además, entre las cuestiones se mencionaba la relación del juzgado de falta con organismos externos también. Quería, no sé si es una pregunta, pero sí hacer una reflexión desde el punto de vista de la colaboración. ¿Cómo ve el tema de la colaboración con la justicia desde el punto de vista, y un caso puntual que tiene que ver con la venta clandestina de alcohol? Digamos, es imposible llevarlo adelante sin una investigación previa y sin un allanamiento, eso está clarísimo. Cosa que no se pudo hacer en el pasado, no se logró. Esa colaboración, esa charla, yo la he tenido con jueces penales. Digamos, ¿cómo ve ese tema? Porque en la actuación del juez de falta tiene que ver con locales, en este caso, habilitados, que pueden estar vendiendo fuera del horario. Pero el tema de venta clandestina en viviendas particulares, que es un tema complejo y además que es habitual, yo lo considero habitual, requiere algo, digamos, una situación que excede específicamente las competencias mismas del juez, pero que en realidad pueden ser allanadas por algún tipo de vinculación con la justicia ordinaria. Quería saber qué piensa de ese tema. Bien, en este aspecto creo que estos más de 14 años de ejercicio de la profesión también me han permitido no solamente conocer y tener contacto con los distintos hoy secretarios, jueces y demás, a quienes nos conocemos y somos habituales en los espacios que compartimos, sino que también se han desarrollado desde la legislatura, en el tiempo este que estuve trabajando, permanentes comunicaciones con estos espacios. Creo que es, por lo menos hoy, el procurador de la provincia es una persona con buen criterio, que se pueden charlar estas cuestiones, pero tienen que ir, o hay que ir, con líneas de acción concretas, o sea, compromisos de la parte que vaya a solicitar la intervención en colaborar, en participar, en comunicar, porque el juzgado
de faltas va a llegar seguramente el conocimiento, algún acta, y la parte de colaboración para la investigación previa, ahora además con la reforma del Código Penal, es fundamental esta primera instancia para poder llegar a algo que en definitiva sea lo que se dice, que es, se detectó un lugar de venta clandestina, poder lograr la clausura del lugar, ver quiénes estaban a cargo de eso y hacer alguna y sancionarlos. Y quizás desde el juego de falta actuar como denunciante y llevar la prueba de que, no, que quizás un vecino, por temor o por no tener el conocimiento necesario para poder impulsarlo, sí llevarlo desde el juego de falta y que sirva para el impulso de la acción penal. ¿No? Gracias, doctor. ¿Algún otro concejal o concejala va a hacer preguntas? Bien, sí, tiene la palabra la concejala Escava. Gracias, Presidenta. Me gustaría saber, doctor Merlotti, cuál es su posición respecto a algunas ordenanzas que ha trabajado y aprobado este Consejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal no ha reglamentado. Uh-huh. Por ejemplo, la de ingreso de menores de edad a los boliches, y qué pasaría si un boliche es sancionado y es por eso tiene una falta por no cumplir y dejar que ingrese un menor de entre 16 y 18 años al local. Bien. Acá vamos a tener una limitación también en cuanto a las funciones que el juez podría llegar a tener. Por un lado, el no adelantar criterios sobre determinados casos concretos que después puedan llegar a resolverse y que tienen que tener o se tienen que tener en cuenta los elementos que pueden estar constituidos en el acta, que se pueden haber observado. Y después, como usted bien decía, tenemos la normativa emitida desde este Consejo y hay que ver, en este caso en particular, el Ejecutivo si reglamentó o no reglamentó y puso alguno. Hay normas que son plenamente operativas desde la ordenanza misma y hay otras que necesitan reglamentación. En cuanto a lo que necesite reglamentación, van a ser los elementos que uno va a tener para juzgar. Si esa reglamentación no está, difícilmente uno pueda apoyarse en algo o pueda resolver algo con la normativa tal cual salió de este Consejo. Creo que es un trabajo a hacerse, pero habrá que ver el caso en concreto. Usted me citó uno que creo que puede pasar por ahí, donde si no tengo la reglamentación no voy a tener los elementos como juez de falta para poder llegar a una solución justa, porque también va a tener la limitación quien emite el acta de infracción, que es el inspector. Bien, sí, concejala Romero. Gracias. Doctor, sí. Usted habló de la capacitación permanente a los inspectores. Uh-huh. ¿Dentro de eso está previsto, por ejemplo, lo que pasa hoy en las escuelas? Y hablo de una cerquita que es la 30, uh-huh, que hay autos estacionados en doble fila hasta de 10 minutos antes que salgan los chicos. Uh-huh. También obstaculiza, además del riesgo, obstaculiza a las personas que por ahí tienen un auto estacionado y quieren salir y no pueden. Es más, si le piden que salga, se enojan. Entonces, sí. Si hay alguna, porque de hecho es un peligro. Sí, sí. Bueno, eso es un tema que se habló con Flores y con Vilca, con los dos, que la capacitación lógicamente está en un punto tal que es fundamental, y lo hablamos. Uno puede tiene que capacitar y tiene que largar al inspector con el conocimiento acabado de lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento, vienen los nervios, viene la discusión, viene el vecino que se había bajado y le dijo son 5 minutos, pero el inspector supo que eran 10 porque está parado hace 15. Entonces, en esos momentos de tensión que pasan, que son habituales, que los inspectores lo sufren permanentemente, lo que no hay que incurrir son en errores al momento de labrar el acta. Hoy quizás la de tránsito es la más acabada en cuanto a que se instrumenta a través de un sistema digital y se van completando casilleros y hay convenios con Nación que tienen todo el acta deshomologado. Por lo cual, la capacitación va a estar sobre, en definitiva, cuáles son
las conductas que la ordenanza y la reglamentación establecen como sancionatorias o como incumplimientos. Y en eso sí, igual, eso muchos los inspectores lo saben. Uno sabe que en las escuelas, como hacer un ejemplo, lidiar con la doble fila es... tenemos una cultura de estacionarnos en la puerta del lugar a donde vamos. Entonces siempre es un problema, cuesta caminar. Pero son trabajos que hay que ir haciendo. Creo que entre todos la capacitación. También yo sé que desde el municipio se trabaja muy bien en hacer capacitación a la ciudadanía toda. Ahora estuvo lo del IDEBI, se aprovechan esos espacios multitudinarios para hacer capacitación. Pero bueno, siempre falta un poquitito más y siempre falta la otra pata, que es el compromiso del vecino también en conductas que sabe que no están bien, pero que quizás no las hace igual porque no encuentra alguna sanción directa. Creo que en esto vuelvo a lo que decía antes con el trabajo comunitario. No sé por qué, pero veo que puede llegar a ser un elemento que puede servir para modificar la conducta de los vecinos. Muchas gracias, doctor. Por sí, favor. ¿Algún otro concejal o concejala va a hacer preguntas? Bien, entonces le agradecemos muchísimo su exposición, bueno, doctor. Muchas gracias a ustedes. Bien, vamos a entonces, concejales y concejalas, a continuar con las exposiciones de candidatos, en este caso son candidatas a secretaria del juzgado. Para después entonces, sí, de haberlas escuchado, pasar a un cuarto intermedio y proceder a la votación. Bueno, muchísimas gracias, doctora Barrera. Vamos a continuar entonces con las entrevistas. Le recuerdo que tiene 15 minutos de exposición. A posteriori de los 15 minutos, cada concejal o concejala tiene una pregunta para hacer, que deberá ser respondida en 3 minutos. Disculpa, pero para abreviar. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo en realidad vengo a completar lo que dice el Código de Faltas en cuanto a las funciones del secretario letrado. ¿Sí? Tengo en mi trabajo todos los antecedentes, pero prefiero puntualizar cuál es la propuesta de trabajo en la cual he visto que se necesita dotar a la justicia de faltas de unas determinadas herramientas para poder hacerlo más dinámico y en pos del administrado. ¿Sí? El artículo 5 de la ordenanza 2888 y el artículo 21 de la ordenanza que tenemos como Código de Faltas, establece cuáles son las funciones del secretario letrado. Yo a esas funciones le podría agregar, es más, en mi trabajo así lo puse, que el secretario letrado tenga la posibilidad de poder notificar a aquellas personas que hayan cometido alguna falta en sus lugares de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se hace un acta de infracción, en esa acta figura el domicilio del documento, que a veces no coincide con el domicilio real del infraccionado, y otras veces se visita, los inspectores visitan en horarios laborales y entonces no pueden ser notificados. He visto por experiencia que han sido notificados muchos meses después.
esto va en contra de la defensa, ¿sí? De su propia defensa, porque pueden perder sus pruebas, si fueron o no, si realmente cometieron determinada falta. Y entonces esto va en contravención del debido proceso y del derecho de defensa que tienen los administrados. Por eso creo que el secretario letrado podría investigar los lugares donde laboran estas personas, poder notificarlos en estos lugares, como así también implementar lo que es la notificación electrónica. En el Poder Judicial de la provincia de Río Negro existe, de hecho en el sistema de CIMARC notifica a través de WhatsApp. Entonces, lo que propongo es agregar a las actas de infracciones la posibilidad de poder solicitar ante alguna infracción al contribuyente que exponga su mail y su teléfono de manera tal de que se lo pueda notificar y creando, por supuesto, una oficina de notificaciones electrónicas. Esto va a simplificar y también va a ser mejor a la defensa de los contribuyentes. Por otro lado, también está dentro de mi trabajo, planteaba la posibilidad de poder no solo notificar de esta forma, sino también, como dije, en el ámbito laboral, a través de que el secretario pueda hacer una investigación de los lugares donde puedan llegar estas personas a tener su trabajo y poder notificarlos en ese lugar. Por último, también que tanto la Secretaría Letrada como el juez de falta pueda acompañar a los distintos operativos que se hacen para controlar el ordenamiento de la ciudad. ¿Sí? Que pueda pedir a los distintos lugares donde se van a realizar estas inspecciones que puedan acompañar para nutrirse tanto el secretario o el juez de falta, tanto como los inspectores a la hora de realizar las actas de infracción y los procedimientos que se llevan adelante. Esto también me parece que es una herramienta fundamental, no solo trabajar con el cuerpo vial, de control vial, sino también con los inspectores de comercio, con los inspectores que tienen adelante lo que es llevar adelante las normativas en cuanto a la seguridad higiénica de la ciudad y también, por supuesto, trabajar con los notificadores y con las actas de inspecciones que se realizan en el balneario El Cóndor, que muchas veces, por experiencia, sé que no se llega y, bueno, esto dificulta a la hora de poder tener una ciudad y un balneario ordenado. Tiene un ratito más si usted quiere seguir su exposición, si no pasamos a la ronda de preguntas. ¿Estamos? Bien, porque lo sinteticé bastante de manera tal de que si quieren hacer consultas, puedan hacer. Muy bien, muchísimas gracias entonces, doctora Barrera. Ahora sí, entonces pasamos a la ronda de preguntas. ¿Algún concejal o concejala quiere hacer una pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces le agradecemos muchísimo. Bueno, su gracias a ustedes.
nuevo. Bueno, doctora Wintelaf, nuevamente por aquí. Muchas gracias. Sí. Bien, creo que no hace falta, pero vale recordarle que son 15 minutos de exposición y a posteriori cada concejal o concejala tiene para hacer una pregunta y 3 minutos para responder. Muchísimas gracias. Bueno, en relación a la postulación de mi postulación al cargo de secretario letrado, tengo presente que la ordenanza 5887 establece atribuciones, pero fundamentalmente establece deberes para el secretario. En ese sentido, asiste al juez en las resoluciones que tome, o sea, asiste en el despacho diario, en el control y digamos, de la tarea diaria que realiza el juez a cargo de todo lo que es la superintendencia, el control de personal. Fundamentalmente, como secretario, yo hago hincapié en que uno está a disposición del señor juez, de manera tal que de colaborar, una postura colaborativa, cuidando siempre, digamos, que la función sea acorde a los derechos y garantías que decía hoy en mi primera exposición, ¿no? Fundamentalmente creo que lo que falta en el juzgado de falta es por ahí una informatización, una página donde el ciudadano pueda dirigirse y estar más informado, como secretario, cuidar todo lo que es el procedimiento, los plazos, tiene a cargo una función muy importante que es el resguardo de la prueba. Todo lo que es prueba también es el subrogante legal del señor juez ante su ausencia, vacaciones, lo que sea por cualquier motivo, lo subroga en sus funciones, entonces tiene que estar al día en todo lo que ocurre dentro del juzgado. Y tiene que tener un compromiso importante en cuanto a que los procedimientos se lleven a cabo en tiempo y forma. Como propuesta en relación a este cargo, yo estoy, digamos, a disposición, estaría a disposición de la propuesta que realice el señor juez en materia del trabajo tanto jurídico como administrativo, y también una de las cuestiones que tiene que tener presente el secretario es que él es el que elabora las estadísticas y es el que comunica a este Consejo Deliberante esas estadísticas y al Poder Ejecutivo, de manera tal que esas estadísticas van a permitir mejorar seguramente todo lo que sean la función de este órgano sancionador, ¿no? Así que, bueno, en realidad cuidar que las cuestiones legales fundamentalmente. Lo que se estila hoy en un juzgado es notificaciones, porque la ordenanza establece notificación por cédula, por carta documento, por telegrama o por carta certificada con aviso de retorno. Y en realidad hoy se está estilando una notificación vía electrónica. Se utilizan mucho los correos electrónicos. Entonces, ya no es necesario tanto la utilización de papel en ese sentido de recursos humanos, donde uno iba y notificaba en la casa. Así que creo que hay que adecuar el funcionamiento de este órgano a las nuevas tecnologías y a las nuevas propuestas que se están realizando o que se van poniendo en práctica a partir de la pandemia. Hoy en tribunales ya no utilizamos papel. Todos los expedientes y sobre todo en la parte penal, al ser oral y al ser rápido, expedito, generalmente se hacen audiencias y se van grabando y se van quedando informatizadas todas esas actuaciones
en resguardo de lo que son los derechos de las personas involucradas, ¿no? Así que bueno, creo que eso es fundamentalmente mi propuesta en relación a este tema, estar a disposición de manera colaborativa en cuanto al conocimiento del derecho. Yo soy una persona que lee mucho, que me informo y cada caso tiene su particularidad, de dar un apoyo en ese sentido a la tarea del juez a cargo, ¿no? Muchas gracias, doctora. ¿Algún concejal? Ay, perdón. ¿Algún concejal o concejala va a hacer preguntas? Bien, entonces, bueno, le agradecemos muchísimo, doctora. Gracias. Hasta luego. Sí, concejal Sánchez. Sí, señora presidenta. Antes de finalizar, o previo a la votación, quiero aprovechar... Está presente el doctor Carlos Irasusta, con quien me ha tocado trabajar desde el Poder Ejecutivo. Y quiero hacer, digamos, si bien Carlos está jubilado, una vez jubilado fue llamado nuevamente, y no fue llamado nuevamente porque sí, sino porque es un excelente profesional, es un ser humano maravilloso, una persona con compromiso, con gran capacidad de trabajo, de muy buenas formas, lo que le ha permitido llevar este trabajo, que es ingrato, porque los cargos que se están eligiendo no son fáciles, no solamente con el recurso humano propio, sino con funcionarios del Poder Ejecutivo y con los propios, en este caso, con los propios infractores. Carlos lleva muchos años en la municipalidad, es un especialista en derecho administrativo y en el tema de justicia de falta. Y con esta elección, más allá que ya se había jubilado en la municipalidad, va a cesar realmente sus funciones como secretario letrado. Y yo le diría que, él va a decir que no, pero yo sí lo voy a decir, ha sido más juez de falta que secretario letrado. Y se merece todo nuestro reconocimiento, Carlos, que lo quiero mucho y todo el mundo lo respeta. Bueno, me sumo a las palabras del concejal Sánchez. Lo mío es personal. Carlos, gracias. Gracias por tu vocación de servicio y por tu atención siempre dispuesta y buena predisposición para seguir trabajando. Y además hay que decir que es un excelente actor y director de teatro también. Pasamos ahora sí entonces a un breve cuarto intermedio. No más de 15 minutos, por favor.
para la elección de juez, jueza, secretario, secretaria. Vamos entonces a proceder a la votación para el cargo de juez de falta municipal. Sí, tiene la palabra la concejala Silvana Cuyumilla. Muchas gracias, señora presidenta. Es para adelantar el voto de nuestro bloque, señora presidenta, a la propuesta del doctor Mauricio Merlotti. Muchas gracias, concejala. Si ningún concejal o concejala va a hacer uso, sí, tiene la palabra la concejala Vanessa Cacho y a posteriori pasamos a votar uno por uno si nadie va a hacer uso. Sí. Gracias, presidenta. Bueno, hoy a la mañana recibimos en nuestro bloque una nota de Matías Rulli, de un vecino Matías Rulli, haciendo referencia, pido autorización para poder leerla, o que se lea por secretaría la nota que llegó hoy a presidencia, fue una copia que se me envió al bloque, que llegó al bloque, en referencia a una ordenanza, la 7265, que estaría en plena operatividad. Estamos en el proceso de elección, por lo que voy a poner en consideración si es válida o no la lectura, porque la nota ingresa hoy, habiendo terminado ya el proceso para la selección. No sé, concejales y sí, concejalas. Sí, es una nota que tiene que ver con la preocupación de un vecino porque no se estaría cumpliendo con el procedimiento que se llevó adelante de una ordenanza que, bueno, evidentemente no se tuvo en cuenta y es justamente que tiene que ver con la, según dice acá, me gustaría chequear esto antes de la votación, es lo que yo voy a sugerir, independientemente si se permite o no la lectura, porque es la ordenanza por la que se debería haber publicado en el boletín oficial para que las vecinas, los vecinos, las instituciones y las asociaciones puedan expedirse su postura con respecto a las y los postulantes. Ponemos en consideración entonces la lectura de la nota. Sí, concejala Cuyumilla. Señora presidenta, le voy a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutitos, pero el periodo de impugnación ya pasó, señora presidenta. La verdad que es increíble. La verdad es increíble. Hay gente que estaban las ordenanzas para leer, estaba absolutamente todo. La nueva norma que se aprueba, que la aprobamos en este Consejo Deliberante también, y llegan estas notas a último momento cuando ya estamos en otro proceso totalmente distinto. Y no solo que hicimos muchísimo más de lo que dice esa nota, porque apenas llegó, obviamente la pudimos leer, hicimos mucho más. Y ha sido un proceso formidable, señora presidenta. Acá parece que los que se quedan afuera de absolutamente todo, que no es culpa ni del oficialismo ni de parte de la oposición, quieren embarrar la cancha. Siempre pasa lo mismo acá. La verdad, señora presidenta, es increíble. Le pido un cuarto intermedio para poder charlar con los demás concejales. Muchas gracias. Gracias, concejala. Concejal Sánchez. Simplemente para que quede claro que lo que está en debate hoy es el procedimiento que ha sido sancionado por la ordenanza 8572, que es un procedimiento específico para la elección del juez y secretario letrado de faltas. Por lo tanto, cualquier otro tipo de normativa anterior, teniendo en cuenta que es una normativa específica, genera, digamos, obviamente, en el caso de lo que sea, digamos, si hay algún procedimiento, una derogación tácita, porque esta norma es específica desde todo punto de vista en cada uno de los pasos del procedimiento. Entonces, me parece que no es atinente, salvo que se hable, salvo que tenga que ver algo o algún tipo de inconveniente vinculado a la ordenanza 8572 o a la resolución reglamentaria, que ya han vencido los plazos, digamos, me parece que no es pertinente poder evaluar ni leer nada, me parece que es totalmente extemporáneo y equivocado. Concejala, debo poner en consideración la lectura de la nota. Sí, sí, perdón. Sí. Si me permite, ya que... No es una impugnación. No. Entiendo que no es una impugnación, es una nota donde se advierte, sí, por lo cual... Por eso, pero vamos a ordenarnos un poquito. Presidenta, ¿me permite? Sí. ¿Puedo sumar una moción? Sí, cómo no. Ya que estamos sumando mociones. Mociono que continuemos con la votación, como había comenzado con el voto
que anticipó la presidenta del bloque oficialista. Me parece que ya está todo resuelto. Entonces la moción que propongo es que continuemos con la votación. Bien, tenemos, sí, concejal Escabo. Gracias. Difiero de lo que acaba de decir el concejal Propinante. La verdad es que no creo, o sea, no me parece decir que esté todo resuelto, que está todo resuelto. Y comparto lo que dice la concejal Cacho respecto a que hay una nota de un vecino que además fue concejal, fue convencional constituyente. Me parece que sería atinado al menos leerla y que quede asentado si es que no quieren darle tratamiento y curso, pero la verdad es que no entiendo a por qué a veces el miedo, la negativa sobre todo de algunos concejales del oficialismo a darle participación, en este caso a una voz que viene de la ciudadanía y además a los concejales de la oposición, ¿no? Creo que no se corresponde. Bien, vamos a poner en consideración entonces. Sí, concejala. Señora presidenta, pasemos a la votación. Bien, como hay una moción para la lectura, tengo que poner en consideración la lectura de la nota. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a indicarlo. Quienes estén por la negativa, sírvanse a indicarlo. Vamos a proceder entonces a la votación. La nota será remitida a la Junta, a la Comisión Evaluadora para dar respuesta. Se va a proceder entonces a recibir la votación del concejal Pedro Bichara. Sí, mi voto es por el aspirante Mauricio Merlot. Gracias. Concejala Gabriela Boucom. Hola, mi sí. Voto es para Merlot, el doctor. Concejala Vanessa Cacho. El voto de nuestro bloque es para el doctor Farú. Mi voto es para el doctor Mauricio Merlotti. Concejala Cuyumilla. Doctor Merlotti. Concejala Zulma Romero. Mi voto es para el doctor Farú. Concejal Ruiz Luciano. Voto por el doctor Mauricio Merlotti. Concejal Pedro Sánchez. Mi voto es para el doctor Merlotti. Concejala Escabo Roberta. Voto por Maxi Farú. Bien. El doctor Merlotti tiene 6 votos y 3 votos el doctor Maximiliano Farú. De la votación efectuada surge el resultado. Quien ha sido elegido como juez de falta es el doctor Mauricio Merlotti. Felicitaciones y felicitaciones a cada uno de los postulantes que se han presentado para cubrir este cargo. Vamos entonces a proceder a la votación para el cargo de la Secretaría Letrada. En consideración tiene la palabra la concejala Silvana Cuyumilla. Muchas gracias, señora presidenta. Adelanto el voto de nuestro bloque para la doctora Barrera. Muchas gracias, concejala. Vamos a proceder entonces a la votación. Vamos a recibir la votación del concejal Pedro Bichara. La doctora Verónica Barrera. Concejala Gabriela Boucom. La doctora Barrera. Concejala Vanessa Cacho. Nuestro voto del bloque par es para la doctora Ana Huentelaf. Gracias. Mi voto es para la doctora Verónica Barrera. Concejala Silvana Cuyumilla. Doctora Verónica Barrera. Concejala Zulma Romero. Mi voto es para la doctora Ana Huentelaf. Concejal Luciano Ruiz. Mi voto es para la doctora Barrera. Concejal Sánchez. Para la doctora Verónica Barrera. Concejala Roberta Escabo. Mi voto es para la doctora Barrera. Verónica Barrera.
Bien, gracias. De la votación efectuada surge el siguiente resultado. 7 votos para la doctora Verónica Barrera, 2 votos para la doctora Ana Huentelaf. Emitida la votación, el resultado de la misma arroja que la doctora Verónica Barrera ha sido elegida secretaria del juzgado. Felicitaciones a ambas postulantes y muchas gracias a todos quienes se han interesado por participar de este proceso. Antes de pasar a las salutaciones, entonces, vamos a cerrar el proceso para que después podamos saludar a los elegidos. Bien, no habiendo más asuntos para tratar, invito a arriar el pabellón nacional al concejal Bichara Pedro y a la concejala Cacho María Vanessa, a arriar el pabellón provincial y demás concejales y concejalas y público presentes a ponernos de pie. De esta manera damos por finalizada la sesión especial. Muchísimas gracias. Gracias a todo el personal del Consejo Deliberante.